tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos iniciando este hincha de día lunes. Como siempre, estamos aquí en la pantalla del 10 para repasar todo lo que ha dejado el deporte en esta semana. No tanta actividad, pero estuvimos recorriendo clubes, realizando notas y también vamos a estar, por supuesto, compartiendo lo que fue una nueva presentación de los Miuras en el Regional Pampeano. Un partidazo del equipo jurinense que lamentablemente no se pudo reflejar en el resultado final. Vamos a estar hablando de fútbol local, de la categoría sub-15 de la selección de Junín, que el miércoles va a debutar como local en el torneo nacional recibiendo a General Arenales. De todo eso vamos a hablar en un ratito. Ahora vamos a comenzar con el fútbol local porque estuvimos visitando la cancha del Tricolor. Sí, el club Ambos Mundos está arreglando el piso de su campo de juego. Estuvimos dialogando con el presidente, con Daniel Barco, también con el coordinador del fútbol, con Ricardo Videla, y estas son las notas. Sí, la verdad que, bueno, con el sacrificio de todo, de la comisión directiva, de los socios, de gente que nos ayuda, bueno, ahora tenemos la posibilidad de que estamos armando la cancha, está la máquina trabajando, trajimos 12 o 13 camiones de tierra, tierra negra, gracias a Dios que la pudimos conseguir, y bueno, ahora están haciendo un trabajo para hacerle un alisado, para abovedarla. Ya tenemos la semilla para sembrarlo y bueno, el próximo paso será, ya tenemos las bombas instaladas y el próximo paso va a ser hacerle riego artificial. Bueno, era uno de los objetivos, ¿no? El piso de la cancha, poder mejorarlo. Y sí, para que la gente, los jugadores nuestros no se quejen, para que el que viene a jugar de visitante tampoco lo haga, pero es más para nosotros, para los chicos. Nosotros hoy tenemos 200 y pico de chicos, donde los espacios a veces son reducidos, por eso tenemos que terminar el predio que tenemos de acá a una cuadra, que nos brindó la municipalidad. Pero bueno, yo pienso que futbolísticamente cuando uno quiere hacer las cosas en serio, porque tenemos gente que trabaja en el fútbol serio, que es el caso de Ricardo Videla, el caso de los profes, que tenemos también en primera, y bueno, necesitamos algo acorde a eso, y bueno. Es mucho sacrificio, pero cuando hay ganas, está motivado uno, es para hacerlo. Bueno, ¿qué tiempo estimás que se va a demorar en poder utilizarla y que quede en condiciones? Bueno, en esto va a ir paso a paso. Ahora cuando se termine esto va el sembrado de la cancha con un pasto que tenemos ya, la semilla, que es un pasto anual, es un regras, se llama anual. Más lo que viene de verano, que es el gramillón, así que creo que en 2 o 3 meses ya la cancha va a estar en condiciones. Bueno, aprovecho para preguntarte por el gimnasio que veíamos acá cerquita, que también se sigue avanzando. Sí, bueno, ahí trajimos las chapas, trajimos los perfiles, están los ladrillos para terminarlo. Pienso que esto en 15 días o 20 seguramente ya vamos a poder empezar a poner algunas máquinas y bueno, ya empezar a usarlo. Es lo que nos están pidiendo todos los profes, porque se necesita. Bueno, recién charlábamos antes de la nota sobre la pileta, que bueno, estiman que puede llegar a estar disponible para el verano. Sí, yo estuve hablando con la gente de Plásticos Bahía, que son los responsables. Ahora le estaban por empezar a hacer la losa, porque tiene que tener menos altura por el calentamiento del agua, pero muy probable, por lo que me dijeron ellos, que van a inaugurar primero para que sea pileta de verano y en el invierno que viene para hacerla, tenerla climatizada. ¿Qué todo? Muchas gracias y felicitaciones. No, gracias a ustedes por estar, por venir, por brindarse. Adrián, todo lo que yo sé que haces, que trabajas mucho, y sos una parte muy importante en estos momentos en lo que es todo lo que es disciplina deportiva, no solamente el fútbol. Yo miro siempre y está en la actividad plena y eso nos hace bien y hace muy bien al deporte de la ciudad. Sí, no, en el fútbol no se descansa, si bien descansan los jugadores, pero el cuerpo técnico siempre trabaja, siempre está en algunas cosas como en esta, que para nosotros es importante que el predio se mejore, así que bueno, a mutuo acuerdo con la comisión directiva de que tomaron vacaciones todas las divisiones menos las superiores,
hasta el efecto de mejorar esto y descansar y poder mejorar nuestro predio. Bueno, recién hablaba con Keto y que esté en buenas condiciones el piso de la cancha es un mimo también para los chicos, para los jugadores del club, ¿no? Sí, en realidad para todos es más que un mimo, es una posibilidad de que los chicos puedan desplazarse su juego, bueno o malo, pero dentro del campo de juego con pocas excusas, ¿no es cierto? Que siempre los jugadores de fútbol tenemos, que me picó mal, pero bueno, son cosas que tiene el fútbol y nosotros que hemos jugado en el fútbol es hermoso jugar en un campo que esté en altas condiciones, ¿no? Bueno, hablábamos de todo lo que está cambiando el club en lo que tiene que ver con estructura. Contanos un poco del fútbol, ¿cómo está, no? Bueno, el fútbol, estamos bien. Daniel Barco y la comisión me dio la responsabilidad de conducir todo lo que es divisiones inferiores, ¿no es cierto? Desde la quinta división hasta la escuela de fútbol. Hemos armado los cuerpos técnicos, lo venimos armando, nos está faltando gente aún, dado que tenemos muchos chicos. Un tiempo atrás incorporamos a Luis Caro en las divisiones intermedias, así que tenemos a Mario Salvucci que está en quinta y sexta, Luis Caro que está séptima y octava, bueno, yo estoy en novena y décima, y también con la escuela de fútbol, con el profesor Federico y dos o tres chicos que nos están colaborando, que son profesores, Estefano Faría, Federico Medina y José Sanfaña, que están con la escuela, que estamos con la escuela de fútbol, así que trabajando bien, progresando. Para nosotros fue un logro y que la comisión entendiera que la escuela de fútbol tiene que estar acá, en su predio, no desplazar a otro lugar. Y también, bueno, como primicia, no sé si te habrán comentado que nos estamos dirigiendo a Zaforcada, que ahí tenemos como una especie de filial donde hay entre alrededor de 45 o 50 chicos. Con una presencia de 30, 35 chicos por entrenamiento. Vamos 2 días a la semana, así que nos desplazamos con el material y los profesores de aquí a allá. Bueno, estamos 2 días semanales, más un día que ellos vienen acá, son 3. Así que prácticamente están a la altura de los horarios y día de entrenamiento a lo que se está haciendo acá. En Electricidad Junín llevamos más de 40 años trabajando en la ciudad. Brindamos soluciones, servicios y materiales eléctricos para la industria, el agro, el comercio y la construcción. Te esperamos en Primera Junta y Gandini. Ketos, electricidad e iluminación, materiales para instalaciones domiciliarias e industriales, Avenida San Martín 1101. Si venís a Don Enrique es porque tu alimentación te importa, y a nosotros nos importa tu bienestar. Por eso, nuestra garantía de frescura está presente en todos nuestros productos. Don Enrique, para darte un gusto y para las compras de todos los días. Urquiza y Canavesio, Junín. Vas a empezar boxeo, juegas al hockey, querés hacer pesas y patín artístico. Lo que buscas para tu deporte está en Roberto Tu Disco Deportes. Roberto Tu Disco Deportes. ¿Tenés hambre? ¿Querés comer algo muy rico? Cocina Gourmet. Milo Resto, Bartolomé Mitre 34, Junín. Someday. Oscar Altamirano Maquinarias, en sus dos sucursales, en Junín, Ruta 7, kilómetro 262, y en Lincoln, Ruta 188, kilómetro 225. Todo lo que su Renault necesita lo podés encontrar en Frontini Renault Junín. Repuestos originales y alternativos, baterías Mateo, correas Gate, kit de distribución Hutchinson, todos los filtros y gran variedad de accesorios.
exclusividad en amortiguadores Corben, High Tech y equipos Xenon alta calidad. Avenida Pastor Bauman 88. Frontini, Renault Junín, la caricia que tu Renault necesita. Tu próximo Ford te está esperando en Russo-Niello. 400 metros cuadrados de salón de ventas con todas las comodidades para que disfrutes a pleno eligiendo tu auto. El más completo servicio técnico con la última tecnología y su exclusiva calle de pruebas. ¿Qué esperas? Acércate a la nueva concesionaria de Ford Russo-Niello en Ruta 7 y Ramón Hernández. Ford en Junín y la zona es Russo-Niello. En plano. La pelota de Mercado, no podía peinarla, este es Diego Chávez. Escapa muy bien Chávez ante la marca de Blanco y va a buscar el área, va a buscar el área. Se metió. Tiene Spinazzi, gol de la salvación. ¡Gol! ¡Gol! Va con vos el respaldo. Montanari. Va con vos. Seguimos en este hincha número 564. Sí, 564 programa junto a vos con toda la información deportiva y con todas las disciplinas. Y a lo largo de todos estos años hemos visto muchísimos campeones nacionales y sudamericanos. Y de eso vamos a hablar. Primero, una felicitación enorme al juninense Franco Villegas, quien se consagró campeón panamericano de ajedrez en Montevideo, Uruguay. Y por supuesto, la semana próxima, cuando esté de vuelta en nuestro país, estará delante de las cámaras del hincha. Y seguimos hablando de campeones sudamericanos. En este caso, campeonas. Las chicas de la Escuela de Patín Artístico del Club Rivadavia estuvieron compitiendo a nivel sudamericano en Capital Federal y consiguieron varias medallas. Es momento de hablar con la profe, con Antonella y también con algunas de las patinadoras. Así es, muy buenos días. La verdad que fue un torneo muy lindo, más allá de la experiencia que las nenas vienen ganando torneo a torneo, cada uno de ellos nos deja algún aprendizaje diferente. Bueno, con muchos primeros puestos en libre y escuela, ¿no? Así es, fueron 10 nenas las que participaron, consiguieron 19 medallas de oro, una de plata y un quinto puesto. Bueno, ¿cómo se fue desarrollando el torneo? Ya en la primera jornada arrancaron bien, bueno, después siguieron manteniendo ese nivel, ¿no? Así es, la jornada comenzó el día martes y finalizó el día domingo. Nosotros el martes y el domingo no tuvimos competencia. Lo que tuvimos fue durante el transcurso del resto de la semana, lo que era miércoles, jueves, viernes y sábado. Las nenas compitieron en la disciplina escuela, figuras obligatorias, lo que se llama, disciplina libre y disciplina artístico. El libre y escuela fue donde mejor rendimiento tuvieron, ¿no? En libre y escuela tuvimos mejores resultados. Lo que pasa es que en artístico participó una sola nena de acá de la escuela. ¿Y cómo le fue? La verdad que muy bien, todas en primer lugar. Bueno, ¿cómo se fueron sintiendo las chicas con el correr de los días en cuanto a la competencia? La verdad que muy bien, si bien fue una semana agotadora porque las nenas no descansaban mucho porque terminaba el torneo cerca de las 12 de la noche y al otro día a las 6 arriba de vuelta, la verdad que se la aguantaron bastante y pudieron desarrollarse lo mejor posible. ¿Le juega en contra eso, el dormir poco a la hora de hacer las coreografías o bueno, se la aguanta como decís vos? Se la aguantan bastante, pero la verdad que es muy desgastante todo el trayecto que las nenas cargan durante la semana, porque quizás compiten un jueves, un viernes y después vuelven a competir el domingo. Entonces les cuesta volver a recuperarse. Bueno, no toman descanso. En las vacaciones siguen entrenando por la mañana. ¿Cuáles son los próximos torneos en los que van a estar? Sí, nosotros seguimos entrenando durante las vacaciones y ya después de las vacaciones volvemos a los horarios habituales. El próximo torneo que tenemos son los nacionales, en agosto y en septiembre. Después nos queda un torneo más de no federado de la liga y después el último, que es nuestro objetivo, es el Panamericano fin de año. ¿Dónde van a ser los torneos ahora en agosto y septiembre? En agosto es en Entre Ríos y en septiembre en Córdoba. Bien, re lindo, la verdad que pasamos unos días súper lindos. No, fue un hubo mucho nivel, participó Chile, Brasil, Argentina, Perú, Ecuador y Uruguay.
Bueno, con un muy buen rendimiento en libre y en escuela de la mayoría de las chicas, ¿no? Sí, la verdad que sí, estuvieron todas re lindas. Bueno, ¿cómo fue el nivel de la competencia? ¿Cómo viste las demás chicas? Bien, el nivel muy alto, muy alto. Bien, la jornada fue muy divertida y cansadora, pero linda. Sí, estuvo linda, veíamos competir a todas, no sé, lo pasamos bien. ¿En qué les tocó competir a cada una? A mí en libre, y a mí en libre y en escuela. Bueno, ¿cómo viste las a las rivales, a las demás chicas que con las que tuviste que competir? Bien, todas patinaban hermoso y tenían un nivel muy alto. ¿Libre? Sí, hubo un nivel alto y estuvo muy peleado los podios. Nos comentaba la profe que, bueno, por lo extensas que eran las jornadas, dormían poco. ¿En cuánto las perjudicó eso? Nos perjudicó más en el último torneo de liga, que fue el que ya estábamos recansadas porque habíamos dormido muy poco y hacía mucho frío y estábamos agotadas. ¿Lo mismo? Sí, no rendíamos porque en el hotel, bueno, dormíamos y teníamos mucho frío y pasábamos frío. ¿Cómo era el comunicarle a la familia de tantas medallas que iban ganando? Bien, re lindo. Sí, las madres que nos acompañaban iban teniéndolas al tanto a todas las familias y estaban todas muy contentas. La verdad que re lindo, muy lindo, había mucho nivel, eran muy buenas las patinadoras. Conocimos a muchas chicas de otro lado, nos hicimos amistades, re lindo la pasamos. Bueno, ¿cómo era relacionarse con las chicas de los demás países? Era lindo porque hablábamos de técnicas iguales pero con distintos nombres y bueno, nada, eso. Íbamos, nos conocíamos más, todo. Además, y nos encontramos con chicas de Chile que ya las conocíamos y de todos lados que ya habíamos ido a Chile juntas. Y bueno, nos volvimos a encontrar. Bueno, es lo que le deja competir en torneos internacionales, ¿no? Que después van, se encuentran, siguen las amistades. Claro, sí. ¿Y qué les tocó competir a ustedes? En libre y en la escuela. Claro, libre y escuela. Y después nos dieron otra de combinado, que era la puntuación de ambas. Bueno, ¿cuál fue la coreo más complicada? Por ahí la que decían, no sé si ganamos. Escuela. Sí, en escuela fue más complicado. ¿Porque había buenas rivales? Sí, también eso. Además tenía otro tipo de piso y bueno, no estamos acostumbrados en parque, entonces fue como más difícil. Era resbaloso el piso. Te iba a decir, ¿en qué cambia eso? Y que nos rebalamos más, nos teníamos que poner ruedas de agarres, que son para que el patín pueda remar más fácil y para salir mejor. ¿Terminaron muy cansadas? Sí. Dormíamos todos los días alrededor de 4 horas o 5 y nos pasamos todo el día dentro del club. La verdad, re linda experiencia. La pasamos muy lindo. Fue un buen momento, una linda experiencia y fue un lindo momento para compartir con todas las chicas, con todas mías. Bueno, ¿medallas en qué categoría? ¿Libre y escuela también? Sí, en libre y escuela. Sí. Bueno, ¿fue muy complicada la competencia? Sí, la verdad que sí, hubo muchas chicas que eran muy buenas. Y sí, fue muy complicada también. ¿Cuáles fueron las rivales más difíciles a su gusto? ¿Las de Brasil, las de Chile? De Argentina y Brasil, eran buenas. ¿Por qué? Porque tenían un alto nivel, eran muy buenas competidoras. Bueno, ¿también les complicó el tema del parquet? Claro, sí, porque no estamos acostumbradas a patinar en ese piso y nos resbalábamos un montón, pero pudimos salvarla. Bueno, ¿cómo era la jornada completa? ¿Se levantaban muy temprano, se acostaban muy tarde? Sí, dormíamos alrededor de 4 horas. Nos levantábamos muy temprano y nos acostábamos tardísimo. ¿Lo disfrutaron o no? Sí, lo disfrutamos mucho. Bueno, ¿cómo se preparan para las siguientes competencias? Bien, estamos practicando. Nerviosas, ansiosas también. Porque estamos practicando un montón, muy duro. En Electricidad Junín llevamos más de 40 años trabajando en la ciudad. Brindamos soluciones, servicios y materiales eléctricos para la industria, el agro, el comercio y la construcción. Te esperamos en Primera Junta y Gandini. Promo en YPF Alciati. Con tu carga mayor a 500 pesos en Infinia o de Euro. 2x1 en hamburguesas de la mejor calidad. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito, débito y agro. YPF Alciati. La mejor estación, el mejor servicio. Benito de Miguel 799. Te esperamos. Tu próximo Citroën está en Ródano. Usados y 0 km. Planes de ahorros y ventas corporativas. Sumate al Círculo Citroën y tené tu auto con tasa 0% en 12 meses.
Ródano, Circunvalación 353, Junín. Vas a empezar boxeo, juegas al hockey, querés hacer pesas y patín artístico. Lo que buscas para tu deporte está en Roberto Tu Disco Deportes. Roberto Tu Disco Deportes. New Testar, un nuevo concepto en servicios pensado para el transporte pesado. La nueva incorporación del grupo Testar, rutas 7 y 65, Junín. Nuevo diseño, nuevos motores, más confort y tecnología, más robusta que nunca. Solo una Hilux puede superar a otra Hilux. www.toyotapichetti.com.ar. Te lo dije en el comienzo del programa, vamos a hablar de rugby. Una gran actuación de los Miuras frente a Argentino de Bahía Blanca, uno de los equipos que está liderando la zona en este regional Pampeano B, que viene de descender del Pampeano A de la temporada anterior. ¿Les dije un gran partido? Sí. Lamentablemente, el resultado final fue derrota. En la última pelota, en la última jugada, el equipo bahiense se llevó la victoria. Estuvimos allí, los invito a compartir el resumen del partido y la palabra de Mariano Sinani. Got them girls going Cindy Lauper, Gargar and a little blondie. If you ain't drunk, then you're in the wrong club. Don't feel sexy, you're on the wrong beach. Tell the bar that we don't want no glass, just bottles and a bite and everybody want each. Yeah, so bring the verb, click out. Think about to hit the big three out. Party like it's carnival in Rio. Life's too short, they need to be out. Yo, we live, we die, we give, we try, we kiss. Un gran partido de los Miuras en el regional pampeano, pero sin triunfo, lamentablemente en la última jugada del partido. Vemos el primer try convertido en el juego con dominio en las distintas formaciones del equipo juninense. El que apoya es Mariano Sinani. Primer try del partido en la primera parte. Minuto 9, 5-0 los Miuras. Arriba Martín Baccarini con su pie derecho. Y se va lejos de los palos el remate para ampliar la diferencia. Del 5-0 nace esta jugada. En el line sí, algunas complicaciones y un poco más parejo el partido. El resto, todo para el equipo juninense. Una amarilla en el aire para Álvaro Casiani, el jugador visitante. Y precisamente Argentino se quedaba con uno menos. Esta corrida y este golpazo para el jugador de los Miuras en la continuidad de la jugada, por suerte el no-com que marca el árbitro del partido cuando había riesgo para el equipo juninense. Vemos las imágenes de esos primeros minutos con el dominio de los Miuras, pero en el cierre de la primera parte el visitante estuvo muy cerca de convertir el try. Finalmente no pudo lograr ninguno, no pudo apoyar en el ingol del equipo juninense en esa primera parte. La jugada que vemos y la gran defensa para evitar precisamente que Argentino de Bahía, que había mejorado, pueda ponerse en juego. Aprovechó este penal el visitante a través de Juan Cantarelli para descontar y ponerse 5-3. Y también con un penal en el cierre de la primera parte, el pie derecho del número 10 visitante que pone a su equipo al frente. 6-5 Argentino de Bahía
en el primer tiempo. Y nos vamos a los segundos 40 minutos que comenzaban complicados para los Miuras. De este scrum, una de las formaciones que dominó claramente los Miuras a lo largo de todo el partido, miren cómo avanzan. Bueno, un codazo de Patricio Riboldi sobre el jugador de Argentino de Bahía, de una jugada a favor que iba a ser un penal para los Miuras y seguramente tarjeta amarilla para el jugador visitante, termina con la roja para Riboldi y los Miuras que quedaban con 14 en cancha, muy cerquita el árbitro observando la infracción y también algo que ocurrió a lo largo de casi todos los scrum, las infracciones del equipo visitante que el árbitro a veces las resolvió con una advertencia y en otras oportunidades con una tarjeta amarilla, como observamos en esta jugada. 2 minutos después de la roja de Riboldi, la amarilla para Julián Benito en el equipo visitante que también quedaba con 14 durante los próximos 10 minutos. Todo muy parejo, el resultado y también los jugadores en cancha para ambos equipos. Y los Miuras que se animaban porque a pesar del jugador de menos siguieron dominando en las distintas formaciones como les decía. La corrida de Mariano Sinani. Y miren en qué va a terminar esta jugada. Lucas Salice, que agarra la pelota y corre directamente debajo de los palos para convertir el segundo try de los Miuras. Y ahora sí, pasar nuevamente al frente. Segundo try del equipo juninense y los Miuras que pasaban al frente. La pierna derecha, el pie derecho de Martín Baccarini adentro para estirar la diferencia. Y el 12-6 con la conversión para los Miuras, que seguían dominando, les dije, a pesar del jugador de menos. Desde el line, Lucas Covello, que se anima y que convierte el tercer try de los Miuras en el partido. Y sí, con festejo, porque ya ingresábamos en la recta final del partido y los Miuras estiraban 17-6 la diferencia. Martín Baccarini que no pudo estirar y los Miuras que seguían arriba y dominando en el juego. Un penal para los Miuras a través de Matías Guevara, también sin puntería y lamentablemente precisamente en el cierre del juego uno de los lamentos, ¿no? Las oportunidades de ampliar con el pie que no se pudieron aprovechar y en el cierre en los últimos minutos esta corrida que veíamos de Juan Cantarelli, lo hizo todo él, también la conversión falló con su pie derecho pero le daba la chance a Argentino de Bahía de ponerse nada más que a 6 puntos, 17-11. Y en la última jugada del partido, este line recupera la pelota a los Miuras, la precisamente que seguía dando vueltas, el que recibe el balón es Tomás Alanís. Sí, la encontró, apoyó el try y además la conversión del 17-6, la conversión de Juan Cantarelli para el 18-17. Increíble la derrota de los Miuras en la última jugada del partido. Adri, ¿cómo andás? Bien, un poco amargado. Y sí, ¿no? No es para menos. Sí, nada, increíble. Jugamos un tremendo partido, creo, de alto nivel. 79 minutos. La verdad que en la última pelota recuperamos online en nuestra 5 y por una mala suerte nos termina metiendo el try y perdiendo el partido. Una jugada rara, ¿no? Sí, muy rara. En line de 5, en nuestras 5 yardas, nos jugamos a saltar, la ganamos y de rebote le queda uno a ellos y no hacen el try. Bueno, muchos chicos doloridos, ¿no? Y sí, creo que todo cuesta, se hace cuesta arriba, más estos campeonatos, cuando juegas un partido a muy alto nivel, y hoy tuvimos la de 40 minutos jugando con uno menos, perder en la última jugada duele más que nada en la vida. Difícil, ¿no? De asimilarlo por cómo se jugó, además. Sí, muy difícil, creo que jugamos 80 minutos muy intensos todo el tiempo, tacleando, recuperando, con mucha presión hacia el rival y que te pase así en la última, sí, duele bastante. Casi perfecto se jugó. Casi 100 puntos. La verdad que es una satisfacción como este equipo con muchos chicos va mejorando día a día y va creciendo y siempre estamos ahí al límite de conseguir cosas buenas, pero bueno, es el trabajo, la intensidad hay que seguir. Estos caminos, estas cosas te hacen más fuerte, ¿sabes? Así que hay que seguir levantando cabeza. ¿El partido salió como se había planeado? Sí, creo que sí. Salió a la perfección, creo que marcamos muy bien. Sabíamos que ellos movían mucho la pelota de lado a lado, con gran intensidad. Ellos están
un poco más acostumbrados a jugar este ritmo porque vienen de descender de Regional A. Y bueno, nada, estuvimos ahí un pasito. Difícil en este momento de poder valorar todo lo que se hizo, ¿no? Sí, es difícil, se valora, pero es difícil cuando no te acompaña el resultado, más cuando se va en la última jugada. Bueno, ahora hablar y levantar la cabeza. Obviamente, vamos a levantar la cabeza y vamos a ir a Mar del Plata a ganar, así clasificamos. ¿Querés tener tu Fiat de 0 kilómetro? ¡Subite ya al nuevo Palio Attractive o al Siena! Financiación directa de fábrica, sin bancos ni financieras, sin sorteos ni licitación. Pasa por Prima Automóvile, en Benito de Miguel 422. Cuando te sentís seguro, vivís tranquilo. Por eso, cuando necesites asegurar tu casa, auto, campo, empresa o grupo familiar, vení a conocernos. Bocio, asesores de seguros. Un grupo de personas dispuestas a brindarte el mejor servicio y la mayor experiencia del noroeste de la provincia de Buenos Aires. Bocio, asesores de seguros. Nuestra experiencia es tu seguridad. Roque Sáenz Peña 340. Junín, seguinos en Facebook. ¿Buscas Renault? Todos los modelos 0 kilómetro están en Pergamino Automotores. Y también una gran cantidad de usados seleccionados. Te estamos esperando en Avenida de Circunvalación 369. Si venís a Don Enrique es porque tu alimentación te importa. Y a nosotros nos importa tu bienestar. Por eso, nuestra garantía de frescura está presente en todos nuestros productos. Don Enrique, para darte un gusto y para las compras de todos los días. Urquiza y Canavesio, Junín. Si tenés que enviar una encomienda a Buenos Aires o La Plata, ¿en quién pensás? Servibaires, su comisión, en buenas manos. En Nissan Noali encontrás tu 0 kilómetro, Frontier, March, Sentra, Note y Versa. Todos los modelos con entrega inmediata. Circunvalación y Sade Carnot, Junín. Seguimos en el hincha y seguimos felicitando campeones, como nos gusta. Ahora es momento de un saludo grande a algunas de las jugadoras del hockey del Club Social que formaron parte de la selección sub-14 de Cuenca del Salado, que se coronó campeona provincial en el torneo que se disputó en Mar del Plata. Y ahora seguimos hablando de campeonas, en este caso de equitación, de salto. Felicitas Mangas ganó en Córdoba y consiguió el pase al sudamericano de esta disciplina de equitación. Charlamos con ella y esta es la nota completa. Te invito a que conozcas a Felicitas. Hago equitación desde los 3 años y medio, pero empecé a saltar a los 5. Bueno, ¿por qué te decidiste a empezar equitación y después a saltar? No sé, me sentía que me gustaban los caballos. Cuando iba a comprar algo era todo de caballo, película de caballo y todo, y me gustaba. Quería empezar. Bueno, ¿y desde los 5 que saltás y ahora tenés? 12. Bueno, has competido muchos, empezaste saltando bajito. ¿Cuánto estás saltando hoy? Hoy estoy saltando en metro 10. Y hace poco hice un debut en 1.20. Bueno, contame los primeros saltos, ¿de cuánto eran? De 60, capaz, o palitos en el piso. Bueno, y ahora ya estás por 1.10 y por 1.20. ¿Cómo fue el proceso para llegar a eso? ¿Tuviste que aprender mucho? Y fui mejorando poco a poco, cambiando de profesor y así. Bueno, y contame del campeonato en Córdoba, que conseguiste la clasificación, ¿cuántas chicas eran? Eran muchas chicas que querían ir al sudamericano y no era muy fácil, pero lo pude hacer. Bueno, ¿cuántas veces tuviste que saltar y qué altura?
Estuve 3 días saltando y una día estuve saltando. Bueno, ¿y fuiste la que te quedaste con la mejor puntuación? Una estuvo mejor, que me ganó por un punto, pero bien. ¿Conseguiste la clasificación igual? Sí. Bueno, contanos, para los que habitualmente no vamos a esos campeonatos, ¿duran varios días? ¿Cómo son? Depende cuál. Hay algunos que duran, que es un campeonato entero, que duran 3 o 4 días, y otros que duran 1 y listo. Bueno, vos saltás con 2 caballos. Contanos cómo se llaman ellos, cuántos años tienen, cuánto hace que los tenés. A Manteca la empecé a montar este año y tiene 9 años. Y así Ruleta también hace 1 año que la tengo y el año pasado la estuve montando y este también. Bueno, ¿con cuál de las dos te llevas mejor? Y a mí me gustan las dos, pero es más canchera el Manteca. ¿Elegís Manteca ahora para viajar al Sudamericano? ¿Cómo es? Sí, elijo a Manteca. Bueno, contanos del Sudamericano, ¿cuándo va a ser? ¿Dónde? Va a ser en Sao Paulo, Brasil, y voy a ir el 27 para allá, pero empieza el 3. Bueno, ¿y cómo son los entrenamientos para llegar a este Sudamericano? Y yo tengo que ir cada 15 días o una semana a Buenos Aires a entrenar con mi profesor. Bueno, ¿qué entrenan en Buenos Aires? ¿Cuántas horas? ¿Qué se trabaja? Contanos. Depende del día, porque hay un día que hacemos salto, otro adiestramiento. Depende de cómo está la yegua. Bueno, eso te iba a decir. ¿Hay días que hacen salto? ¿Hacen alguna parte física? Sí. ¿Y? ¿Difícil? No, es fácil. Pero para no cansarla mucho, porque si es todos los días salto, es como que se agota. ¿Y vos? No, yo estoy bien. ¿Vos no te cansás? No. Bueno, y contame del viaje a Brasil. ¿Sos la única argentina que nos va a representar? ¿Hay otras chicas? No, hay bastantes chicos que van a ir en mi categoría. Bueno, ¿y cómo es el traslado, por ejemplo, de Manteca hasta Sao Paulo? Van en camión desde Buenos Aires. Son 5 días de viaje. Es un montón de viaje. Y no sé. Bueno, ¿y después, una vez que llegan allá, tienen algún tiempo para prepararse o directamente empieza el torneo? No, por eso vamos antes, para entrenar allá y para conocer el lugar. Bueno, ¿sabes algo de los quiénes, de los demás que van a participar? ¿Qué nivel hay? Hay niveles buenos y hay chicas muy buenas. Una se llama Daniela López Janque, otra Guillermina Campos, Delfina Espinela, una de Olavarría, otra de Neuquén y otra de Córdoba. Son muchas chicas de distintos lados, que son las que más conozco ahí, que me hice muchas más amigas. Y bueno. ¿Todas van a saltar 1.10? Sí. ¿Y el objetivo del Sudamericano es 1.10 con buena puntuación o intentar algún salto de 1.20 m? No, es 1.10 con una puntuación, pero si pasa algo, vos podés subir o bajar. Bueno, ¿qué expectativas tenés? ¿Estar entre las demás arriba? ¿Competir? Y no sé, competir. Bueno, en estos años, para llegar al Sudamericano, hubo un proceso. Me imagino que son muchos saludos y agradecimientos. Sí, yo empecé con Leopoldo Piegari, que me enseñó un montón. Después tuve a Carlos Córdoba, que también me enseñó a mejorar, y a Hernán Reinieri, que también me enseñó. ¿Familia, amigos, acompañan? Mi mamá. Y... Muchas gracias, Feli, y suerte en el Sudamericano. Gracias. Patay, todos los días, todo el día. Tu próximo Ford te está esperando en Rusonielo. 400 metros cuadrados de salón de ventas con todas las comodidades para que disfrutes a pleno eligiendo tu auto. El más completo servicio técnico con la última tecnología y su exclusiva calle de pruebas. ¿Qué esperas? Acércate a la nueva concesionaria de Ford Rusonielo en Ruta 7 y Ramón Hernández. Ford en Junín y la zona es Rusonielo. Match Deportes amplió su local propio de remedios de Escalada 22 para ofrecerte mucho más. Para que siempre juegues con Nike, para que siempre tengas marcas de primera. En Junín y Chacabuco, Match Deportes. Yo voy a mostrar,
ferretería, directo de entrar. La cosa que vale cosito en el pendoncito. Todo lo que necesito yo voy a encontrar. Patay, todos los días, todo el día. Elegí el color que más te guste. Impulso Pinturas. 0800-222-4158. ¿Ya conoces el renovado espacio de mueblería Los Dos Hermanos? Un amplio salón con la variedad y la excelencia que tu lugar necesita. Acércate. Ángel María de Rosa, 318, en la esquina de Ramón Hernández. Si querés a tu Fiat, lo llevas al servicio postventa de Prima Automobile, donde vas a encontrar mano de obra especializada, atención personalizada y trabajos garantizados. Acércate, Benito de Miguel 422 de Junín. Cama Mía, el lugar de tus sueños, colchones, somieres y blanquería. Mamá Mía. Toda la línea Canon. Malvinas Argentinas y Amiguino. Es momento de hablar de fútbol, de la selección sub-15 de Junín, que estuvo jugando un partido amistoso frente a la quinta división de Rivadavia de Junín. Se viene el debut anticipado para la selección juninense, que el miércoles 20 horas en la cancha de River, en la cancha de La Loba, estará debutando como local en el torneo nacional frente a General Arenales. Estuvimos en la práctica, en el entrenamiento, compartimos imágenes y también notas. Sí, se ha adelantado. Teníamos una semana más de trabajo, pero bueno, se incorporó Arenales y entró en la zona nuestra, así que de tres que éramos en la zona, ahora somos cuatro. Por lo tanto, el miércoles ya debutamos cancha de River, 20 horas. Bueno, contanos un poco del equipo, que bueno, de a poco se ha tenido que ir puliendo y dando de baja algunos jugadores, ¿no? Sí, sí, hemos armado algo lindo, tenemos bastante expectativa, como siempre. Cada vez que arranca algo nuevo, la expectativa es muy alta, los chicos están con muchas ganas. Hemos tenido mucha convocatoria en los entrenamientos, es una edad complicada para ellos, pero bueno, han hecho un buen laburo, estamos muy conformes con el plantel que hemos armado. Hemos conseguido un sistema de juego acorde al plantel que tenemos y bueno, esperemos que el lunes pongamos la piedra fundamental para ver hasta dónde llegamos. Esperamos llegar lejos, tenemos mucha expectativa, pero bueno, eso dependerá de cómo se levanten el día miércoles. Bueno, hay buen plantel, hay buenos jugadores, ¿cuál es un poco la expectativa de juego? Sí, hay más allá de no tener jugadores de Sarmiento, Junín siempre se caracteriza por tener muy buenas inferiores, se trabaja muy bien, entonces por lo tanto hay calidad de jugadores. Se podría haber mejorado con los chicos de Sarmiento, pero bueno, lamentablemente no los tenemos y bueno, lo que hoy tenemos acá, creemos nosotros después de unos cuantos meses de mirar el partido y de analizar jugador por jugador, hemos armado un plantel acorde que ahora le hemos encontrado un sistema y esperemos que el miércoles arranque de la mejor manera para nosotros. ¿Es mejor o es lo mismo debutar antes? Y no, a ver, nos hubiera gustado una semanita más porque ya lo teníamos planificado. Tuvimos que adelantar los tiempos y... Pero no es excusa, venimos trabajando con anterioridad, tenemos unos cuantos entrenamientos, así que esperemos el miércoles arrancar con el pie derecho. Bueno, también te pregunto por lo mismo, ¿no? Iba a haber un equipo libre, ahora habrá que jugar todas las semanas, por ahí eso es positivo, ¿no? Para los chicos. Sí, sí, porque obviamente el jugador, si lo ponen a jugar todos los días, juega todos los días, así que es bueno y tienen mucha expectativa. Se ha armado un lindo grupo, las redes sociales y el WhatsApp te dan
te dan que hablen constantemente, así que eso es lindo porque te da la posibilidad de al tener poco tiempo de trabajo, los chicos se conocen más porque están constantemente en diálogo. ¿Llegan bien en cuanto a fútbol? Sí, vamos a llegar bien, sí. Hoy armamos un entrenamiento en este horario, por ahí hay algún que otro chico que no puede venir, hay dos chicos de Lincoln que no están viniendo hoy, pero seguramente el miércoles los vamos a tener. Bueno, tenés la experiencia del año pasado, ¿qué expectativa? A lo mejor, me imagino, para este, ¿no? Sí, desde ya. Uno viene haciendo experiencia en esto, tuve la posibilidad de dirigir Villa en el nocturno, trabajar con gente grande, que como decimos siempre, en el fútbol se aprende todos los días, así que fue un lindo aprendizaje trabajar con primera y bueno, aplicarlo a lo que los jóvenes, que fue lo que toda la vida hice. Bueno, te pregunto por la zona, Chacabuco, Bedia, Arenales, si bien los chicos no se conocen, pero el fútbol de la zona sí, ¿no? Sí, Chacabuco ha trabajado mucho en estos últimos años y se ha hecho una potencia en la Federación Norte, de hecho ha jugado la final el año pasado, estuvo en la zona nuestra, no nos hemos sacado ventaja, sabemos la calidad de jugadores que tienen y creemos que el fuerte en la zona es Chacabuco. Dependerá mucho de los partidos entre nosotros, calculo, viste cómo es esto es fútbol, pero a priori la tendencia marca que Chacabuco y Junín estarían peleando por el primer puesto. Bueno, son los dos equipos que hace rato están entrenando, ¿no? Sí, desde ya se trabaja muy, muy serio en la liga local como en la liga de Chacabuco, así que evidentemente los que más trabajan son los que más rédito tienen y nosotros apuntamos a eso, arrancamos con anterioridad a entrenar con los jóvenes, así que cuando más tiempo los tenés, más fácil se te hace encontrar el sistema de juego y sacarle lo mejor a cada jugador. ¿Es una linda responsabilidad esta? Sí, es lindo. Uno siempre apunta a que los jóvenes crezcan. Como decimos siempre, verlo a esta edad es muy lindo porque el día de mañana los terminás mirando por televisión. Así que tratar de colaborar y darle un aprendizaje a los futuros crack, como le llamamos nosotros, para mí es un orgullo enorme y poder hacerlo obviamente es un privilegio. Colo, muchísimas gracias. Bueno, gracias Adrián y como siempre te digo, gracias por estar con el fútbol de Junín y con todos los deportes que para el deporte juninense es muy importante, ¿no? No, sin duda, realmente siempre es importante y bueno, yo lo digo siempre, cada vez que haya una competencia de selecciones, la Liga de Junín tiene que estar presente y bueno, hoy están trabajando los chicos, creo que el cuerpo técnico está trabajando, hay muchas expectativas. Y bueno, para nosotros también es una experiencia más y bueno, ojalá que llegue todo a buen término y si no igual, nosotros lo que queremos es que los chicos hagan competencia, es una edad linda para que se muestren y bueno, lo van a ver en toda la región y eso es importante. Y aparte están haciendo deporte, que es lo más importante. Bueno, acompañando en el entrenamiento también. Sin duda, sí, acompañando un rato. Uno cuando puede tiene que tratar de estar acompañando a los chicos, al cuerpo técnico, porque bueno, esto lo hacemos entre todos. Esto se hace mucho a pulmón y hay que estar entre todos acompañando. Y bueno, los chicos, los cuerpos técnicos hacen un sacrificio importante para estar. Y bueno, nosotros los dirigentes tenemos que tratar de acompañarlos también. Bueno, aprovecho para preguntarte, se terminó el torneo de primera, una fiesta con mucho público en la cancha de Moreno. ¿Cómo lo viste el campeonato? No, creemos que es un campeonato lindo, se hizo competitivo, empezó de menor a mayor, como siempre pasa en estas instancias donde se hacen campeonatos de playoff, siempre hay cosas para mejorar. Yo creo que el campeonato, el próximo tiene que ser un poquito más largo, ida y vuelta, para que los clubes jueguen un poquito más, pero bueno, nosotros tenemos la Unión Regional y no nos da para hacer un campeonato ida y vuelta y después empezar ahora a fin de agosto la Unión Regional. No tenemos fecha, así que bueno, por eso se tuvo que hacer así, pero en sí el campeonato es lindo y es muy competitivo y en las instancias finales la gente acompaña y bueno, y acompaña mucho y de buena manera y a los clubes también, a los que llegan a instancias decisivas, les sirve como para generar una plata que le viene bien para compensar la pérdida que tienen durante el año, ¿no?
Bueno, me mencionabas el torneo Interligas, contanos un poco cómo viene eso para septiembre. Sí, el torneo se va a jugar la primera semana de septiembre, creo que es 3 y 4 de septiembre, va a arrancar. Somos 27 equipos de las ligas de Junín, Chacabuco y Salto, se va a agregar uno de Pergamino, que ahí lo están definiendo, pero uno de Pergamino para hacer 28 equipos, se va a hacer 7 zonas de 4 equipos y se van a clasificar todos los primeros y segundos de toda la zona y dos mejores terceros para completar 16, así después ya vamos a playoff. Bueno, un momento complicado para los clubes que hacen un esfuerzo grande, ¿no? También para participar. Sí, sin duda. Lo vengo repitiendo. Creo que el momento más complicado de los clubes desde hace un tiempo. Se está complicando mucho. Como todo se sabe, cuando las cosas empiezan a aumentar y encarecer todo, los más perjudicados son los más humildes y los clubes de fútbol amateur están incluidos en eso y se les hace muy difícil. Hoy tienen que comprar pelota, pechera, cono, zapatilla, agarradera, viajes, abrir las canchas, pagar policía y realmente se hace insostenible la situación. Pero bueno, los dirigentes le ponen un gran empeño y realmente hacen muchísimas cosas como para poder mantener los clubes abiertos, pero yo lo que veo que se está complicando, y bastante. Bueno, me decías, primer fin de semana de septiembre se va a iniciar el Interligas, este 2016. Sí, no, nosotros el compromiso lo tenemos, la gente de Chacabuco y Salto también, así que por eso te digo, los dirigentes van a hacer un gran esfuerzo para poder jugar este año, para cumplir la palabra que se dio, ¿no? Porque esto es en conjunto, o sea, la gente de Chacabuco hace el mismo esfuerzo que nosotros y la gente de Salto también, y realmente, pero yo hablo por la Liga de Junín, ¿no? Yo veo que la Liga de Junín y los clubes de Junín se está pasando un mal momento, porque Junín aparte tiene mucha cantidad de deporte, fútbol profesional, básquet profesional, entonces al fútbol amateur se le hace muy difícil conseguir una sponsorización y bueno, y va de la mano del esfuerzo que hagan los dirigentes. Pero bueno, las dirigentes hacen pollada, hacen rifa, hacen raviolada y todo sale de los socios y de los papás. Y a los papás y a los socios de los clubes también se le está complicando en lo económico. Entonces, vuelvo a reiterarte, se está haciendo muy, muy pesado. Bueno, más allá de eso, un orgullo para la Liga tener a Newbury en el Federal B, a Rivadavia de Lincoln otra vez en el Federal A. Ah, te vuelvo a reiterar, yo soy la persona que he luchado junto con mis pares de la liga, que queremos que todos los equipos Junín jueguen torneos federales, porque es un incentivo aparte para el jugador, para los cuerpos técnicos, para los chicos, es muy lindo jugar todos estos torneos, así que bueno, hoy, gracias a Dios, Rivadavia Lincoln ascendió al Argentino A, Newbury en el Federal B, seguramente algún equipo va a jugar el Federal C, más todo esto, más el fútbol femenino, más las selecciones, o sea, nosotros queremos hacer jugar todo y vuelvo a reiterar y agrandar las competencias, pero bueno, la verdad que estamos chocando. Hoy la realidad que nosotros tenemos es que para jugar este torneo de selección juvenil que vamos a emprender ahora, nosotros en la primera fase necesitamos casi 60.000 pesos. Para la Liga de Junín 60.000 pesos es una locura. Y por eso te digo, si no tenemos apoyo de esto, va a ser muy, muy difícil. O sea, lo estamos haciendo a pulmón entre muchos dirigentes, los cuerpos técnicos lo hacen ad honorem, el trabajo en la selección. Y bueno, por eso te digo que se está poniendo todo el empeño y para poder seguir compitiendo. Pero bueno, yo lo que veo que va a ser difícil. Bueno, aprovecho para preguntarte por inferiores, falta una fecha para terminar el torneo de apertura y después arranca el clausura también. Sí, nosotros, bueno, la idea era haberlo terminado antes de las vacaciones de invierno, para darle después todo el mes de agosto completo a los chicos para que descansen, porque bueno, Junín después ya ahora en agosto empezamos y nosotros ya prácticamente la primera división y dos o tres categorías no se para más porque después empieza el torneo nocturno, o sea que, pero bueno, con el tema del clima no se pudo, así que ahora después del 6 y el 7 de agosto vamos a jugar la última fecha de inferiores, se van a completar unos partidos pendientes que había, el feriado largo que es 15, 16, 17 de agosto, que está el Día del Niño, no vamos a jugar. El 20 y el 21 va a haber un evento de la décima división y escuelita de fútbol por los 100 años de la Liga Deportiva del Oeste. Y después la idea es que el 28, ese fin de semana, arranque el campeonato clausura de divisiones inferiores para terminarlo allá para el 30 de noviembre, ¿no? Bueno, volviendo al trabajo y teniendo un nuevo objetivo que es urgente, empezar a entrenar y buscar un nuevo objetivo porque el quedar afuera por penales haciendo una muy buena campaña fue duro y bueno, hay que recomponerse entrenando
y teniendo como objetivo el nuevo torneo y ilusionarnos otra vez, porque el equipo hizo bien las cosas y por ahí el campeonato no nos permitió una revancha y bueno, ahora tenemos con el próximo Tres Ligas una linda oportunidad. Lo bueno que fueron protagonistas. Sí, que hicimos una primera 5 partidos invicto, que clasificamos con puntaje ideal, que pasamos Lincoln, que Moreno no nos ganó, simplemente tuvimos 2 empates y quedamos fuera por penales, una campaña de 9 partidos, ganamos 6, empatamos 2 y perdemos 1 con Lincoln sobre la hora, así que en líneas generales conforme, si bien te queda el sabor amargo de no haber llegado a la final y por ahí medirte con el clásico rival, creemos que hicimos las cosas bien y que el camino correcto es seguir como venimos trabajando. ¿Qué faltó? Y quizás la serenidad, sobre todo el partido de local con Moreno. Analizándolo después de 20 días del partido, cuando nos pusimos en ventaja, en los 10 minutos del segundo tiempo terminamos 2-1 abajo. En 10 minutos nos dieron vuelta un partido que era para nosotros y bueno, y después lo empatamos y por ahí nos faltaron los últimos 10 minutos precisión a la hora de definir. Son partidos que definen muchas cosas y que el jugador por ahí juega con mucha presión. También jugó con esa presión Moreno y salieron partidos trabados, no bien jugados. Pero bueno, aprender de lo que nos pasó, aprender de que los partidos de ida y vuelta, cuando se definen cosas, hay que, adentro del área no hay que perdonar y hay que ser más cuidadoso a la hora de definir y bueno, son pequeños detalles que hacen al resultado. Bueno, Rivadavia demostró que se puede jugar al fútbol, ¿no? Más allá de haber quedado eliminados en la semifinal. Sí, por momentos el equipo, y hubo partidos que jugó muy bien y que lo intentamos en todas las canchas y que eso me deja a mí muy tranquilo. Así que en época de invierno, donde no encontramos una cancha que esté buena, y igual lo intentamos, así que eso me da tranquilidad que lo vamos a seguir intentando en la zona que nos tocó y con un campeonato quizás mucho más exigente que el anterior. Ojalá que estemos a la altura que estuvimos en el anterior. ¿El mismo plantel, modificaciones, cómo están? Bueno, ahora tenemos el mismo plantel con la diferencia que nos permite poner 3 refuerzos. Y estamos buscando en los puestos que nosotros más necesitamos y viendo las posibilidades que hay, porque no puede ser de esta liga, así que estamos buscando alternativas que nos permitan jugadores que quieran venir a Rivadavia y que estén en otras ligas y que los puestos que nosotros tengamos que cubrir adentro de la cancha. Así que son semanas donde tenemos que definir los refuerzos. Bueno, aprovecho para preguntarte por las divisiones inferiores. ¿Qué has logrado en todo este tiempo en el club? Una regularidad, un orden. En todas las categorías somos competitivos, una conducta, creemos que hemos logrado en un año y medio muchas cosas, si bien uno es exigente y quiere que seguir siendo competitivo y quizás nos faltó pegar el saltito, en cuarta estuvimos muy cerca, en quinta estuvimos muy cerca, en sexta todavía nos faltan algunos puestos para estar más cerca, en décima vemos camada de chicos que juega muy bien y que tiene mucho futuro, así que seguir trabajando para seguir mejorando y bueno, seguir lo bueno, la cantidad de chicos que tenemos y que en predécima tenemos 36 chicos y eso nos marca un poco el futuro del club que va por el buen camino. ¿Se trata de jugar a lo mismo en todas las categorías? ¿Es difícil? ¿Se intenta? Sí, se intenta tener un esquema, una forma de jugar. Si tenemos enganche natural en todas las categorías, jugamos con un enganche natural. Si tenemos para jugar con 3 puntas sin un enganche natural, jugamos con 3 puntas. Todas las categorías juegan con línea de 4 y las más grandes estimulamos la línea de 3 por alguna circunstancia de juego que nos lleven a querer atacar y sacar un defensor y poner un delantero más. Pero jugamos con una línea de 4, un volante central, 2 volantes por afuera, un enganche y 2 puntas, y en algunas jugamos con 3 puntas porque no tenemos un enganche natural. Lo veíamos a Silvio Fragole, también se ha incorporado. Sí, ya desde este año, al principio del año, lo llamé y le gustó la idea y tenemos la misma forma de ver el juego y ve muy bien el fútbol y hablamos el mismo idioma y es más fácil comunicarte y yo como coordinador
por ahí son pequeñas cosas que le tengo que decir o que veo yo de la tribuna que él también la ve desde abajo, así que contento con el grupo de trabajo de inferiores. Ahora vamos a incorporar un técnico más que me tengo que reunir, que va a ser un exfutbolista también, así que lo tenemos que definir. Quiero poner un técnico más en inferiores que haya vivido el fútbol profesional, ojalá que lo podamos lograr. En Electricidad Junín llevamos más de 40 años trabajando en la ciudad. Brindamos soluciones, servicios y materiales eléctricos para la industria, el agro, el comercio y la construcción. Te esperamos en Primera Junta y Gandini. Es momento del cierre, de despedirnos, recordarte que nos podés seguir a través de las distintas redes sociales, también que podés volver a ver este programa a través de nuestro Facebook y recordarte lunes 21:15 el horario, donde estamos habitualmente aquí en la pantalla de Canal 10. Que tengan una muy buena semana y nos encontramos el lunes.